Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy MoraGamer y sean todos ustedes bienvenidos a Sonic and All-Stars Racing Transform. Pues muy bien chicos, como bien dice el título del video, hoy vamos a jugar una Copa Grand Prix que se trata de la Copa Clásica. Es la última que nos falta y pues ahora sí que después de esto tal vez juguemos lo que son los Tours Mundiales, pero por ahora vamos a jugar la Copa Clásica. Como siempre va a ser en dificultad B, porque pues no soy pro, digo, no es como para demostrar que sea yo super hábil en el juego. Y vamos a jugar con Sonic en el modo... ¿En cuál será? De hecho falta otro modo para Sonic, así que vamos a agarrar el modo... vamos a agarrar el modo estándar o el modo equilibrado. Nada, el estándar, no importa, de todos modos. Les recuerdo que el juego está a 60 cuadros por segundo, así que lo pueden ver a 720p en Chrome para que se muestre a 60 cuadros. Y pues dicho esto, vamos a empezar con la samba de amigo. Vaya que el nivel está tan curioso y es chistoso. Y pues aquí vamos a iniciar. Vamos a ver qué tal nos va. 3, 2, 1, ¡ya! Bueno, un pequeño truco para iniciar. Esperemos que no haya olvidado cómo se jugaba esto. Perfecto. Perfecto, un derrape nivel 3. Muy bien, vamos a ver qué tan lejos podemos llegar aquí. Sacamos el guante. Vaya que como que cambia. Esto es como un carnaval, en serio. Quítense. Perfecto, venga. Vamos en cuarto lugar, muy bien. Hemos robado un objeto. Vamos a lanzarlo, a ver si le damos. Perfecto. Este circuito está tan curioso porque no tiene saltos, no tiene nada. Digo, estamos yendo todo sin soltar la tierra. Perfecto, vamos en primer puesto. Nadie nos alcanza. Oh, he lanzado mal el dron, no importa. Oh, Dios mío. Ey, malditos. Vámonos, a volar. Muy bien, vamos en tercer puesto para la vuelta 2. Hay que llegar en primero, como siempre. Venga, venga, venga. Hagamos todo el esfuerzo posible por ello. Vámonos. Quítate. Órale. Perfecto, vamos en primer lugar. Esperemos que no nos tumben de aquí. Hay que andar con cuidado, con mucho cuidado. Perfecto, no nos han dado a nosotros por ahora, así que tenemos chance de huir de aquí. Perfecto, vamos a lanzar el hielo. Y listo. Está cool la música, está todo, ¿eh? Así bien, bien ritmosona. Perfecto, derrape nivel 2. Vamos a por el tercero y listo. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, aquí fue mi culpa, ya. Bueno, al menos tenemos el All-Star hasta eso. Órale, quítense. Muy bien, estamos en la vuelta final. Vamos a derrapar así bonito y listo. Hoy no hemos cogido objeto, eso es lo malo. Pero estamos bastante adelante, así que no hay de qué preocuparnos. De hecho, sí hay que preocuparnos porque nos podrían tumbar de aquí. Alguien acaba de usar el All-Star, pero no, ¡ay, mamá! Muy bien, al menos no me ha atacado. Y se le están cayendo los billetes, típico. No, 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 no te alejes tanto, no te alejes. Perfecto, un torbellino. Esto nos va a venir de maravilla. Oh, han soltado las avispas. Perfecto, órale, la música, lo que están cantando aquí, este ritmo está en español. O es lo que parece, no estoy seguro, pero X. De hecho sí, qué cool. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos al primer puesto. Vamos. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Perfecto, estamos en primer puesto, hemos terminado la primera ronda. Y tenemos los 10 puntos en primera posición, muy bien. Perfecto, este circuito me gustó, la verdad, está chida la música. Y hemos llegado con 3 segundos de ventaja, perfecto. Estamos en la primera posición del Grand Prix. Ahora mismo pues ya no desbloqueamos nada, por lo mismo que ya tenemos todo con Sonic. Tenemos trazado el Tour del Sol desbloqueado y vamos a la siguiente carrera, que es el centro de Shibuya.
Vamos a meter nuestras monedas para ver qué cosa nos da y no nos ha dado nada. ¡Qué triste! Muy bien, este circuito parece en suburbios, no sé, americanos, como les dirían. Pero medio futurista. ¡Ah, no! ¡Es Tokio! ¿Se supone que es Tokio? ¡Ok! ¡Prepárate! ¡Pues preparémonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Perfecto! Iniciamos más o menos bien. Vamos en sexta posición. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la primera vuelta. ¡Déjenme objetos, malditos! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguas con el... ¡Aguas con el coche! ¡Perfecto! ¡Vámonos muy lejos de aquí! ¡Vámonos muy lejos! ¡Dejen objetos! Bueno, al menos vamos en cuarta posición. Vamos a ver qué tan lejos llegamos. ¡Oh, no! Me han golpeado. Al menos tenemos la pirueta, así que no hay problema. ¡Perfecto! Hay que tratar de llegar lejos. ¡Oh, Dios! A ver, coge el turbo, coge el turbo. A ver, ahí les va el hielo. ¡Tómala! ¡Perfecto! Le hemos quitado sus moneditas al pobre. ¡Vámonos! Muy bien, vamos en cuarta posición. A ver hasta dónde llegamos. ¡Perfecto! Como magnífico, vamos en cuarta posición aún. Alguien trae el All-Star, pero no, no viene cerca de nosotros, así que no hay problema. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Muy bien, hemos llegado a la tercera posición para la segunda vuelta. Por lo tanto, hay chance de llegar a la siguiente vuelta. En primer lugar, tal vez, diría yo. Típico que se estrellan a medio camino, perfecto. ¡Vamos, alcancemos a Knuckles! Muy bien, hay camino libre por ahora. Vamos a lanzarle... ¡No, mi torbellino se atoró ahí! Bueno, ni modo. ¡Uy, Dios, han soltado a las avispas! ¡Perfecto! ¡Acrobacia virtual! ¡Eh! ¡Tenemos un logro desbloqueado por acrobacia virtual! ¡Qué bien! Típico que Raz acaba de estrellar ahí. Muy bien. Tenemos chance de alcanzarlo y quitarle el primer puesto. ¡Perfecto! Muy bien. Ahí hay una moneda la cual no vamos a coger ahora mismo. Esperemos que el Raz no tenga algo para lanzarnos y hacernos daño. ¡Uy, Dios! Tiene cara de que tiene algo. ¡Muy bien! ¡Órale! Ahí va mi dron. ¡Perfecto! Lo hemos retrasado un poco. Continuemos nuestro derrape para llegar a nivel 3 y vámonos. Estamos terminando la segunda vuelta en primera posición, lo cual está perfecto. Impecablemente bien. Vamos a soltar nuestro pez lobo por aquí, digo, ahí está. Ahí lo vamos a dejar a ver a quién le pegamos, si es que le pegamos a alguien. Y aquí, bueno, creo que este circuito no cambia. No es como los anteriores que cuando ibas pasando las vueltas caían cosas y... te obligaban a tomar diferentes rutas o a transformarte. Parece ser que aquí no. Oh, Dios, he perdido velocidad. Muy bien, vamos a ver si la recuperamos. Listo, perfecto. A ver, ahí va mi torbellino. Lo vamos a lanzar hacia atrás porque adelante no hay nadie. Así que pues a ver si le damos a algo, mínimo. Aquí prosigamos nuestro derrape. A ver si lo llegamos hasta nivel 3. Venga, venga, venga. No, no, no se puede. De cualquier forma, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Oh, han lanzado algo. Uy, acrobacia fallida. Vámonos. Todo está muy bien hasta ahora. Vamos en primera posición, ya casi terminamos la vuelta y pues vamos a ganarla. Ya nada puede salir mal aquí. Piece of cake. Pues por segunda ocasión quedamos en primera posición con 10 puntos, lo cual al final nos va a dar 20 por ahora. ¡Resultados! Seguimos en la primera posición y hemos obtenido una ventaja de 5 segundos al finalizar esta carrera. Vamos a continuar, tenemos 3 puntos de diferencia respecto al anterior, al contrincante que va en segunda posición ahora mismo. Así que hemos deslocado además una pegatina de acrobacia virtual, porque como coche barco hicimos una acrobacia izquierda, derecha, piruetas hacia adelante y hacia atrás y aterrizamos, así es como que super pros. Pero muy bien, pues ahora vamos a meter nuestras monedas a ver si sacamos algo. ¿Un dron? Perfecto, aunque... pues X, vamos ahora al parque casino. De hecho este nivel se ve bastante cool, me gusta cómo se ve. La apariencia del casino, vamos a prepararnos. 3, 2, 1... No sé por qué nunca saco el turbo del principio. A ver, vamos a darle al Ralph. A ver, ¿a quién le damos? No, no sé. Uy, uy. Ni siquiera lo alcanza mi dron. Se va a perder y no le va a dar. Oh, no, al final sí le ha dado. Perfecto.
Muy bien, vamos en tercera posición, en segunda. Vamos a sacar el guante para que no nos vayan a dar. Y ya está, perfecto. Vamos en tercera, segunda. Estamos entre que nos decidimos y no nos decidimos en quedarnos en segunda posición. Vamos a ver qué logramos hacer aquí. Uy, no agarré objeto, qué mal. Muy bien, habíamos perdido el guante, así que pues no hay de qué preocuparnos. Tenemos el derrape por ahora. Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible antes de que nos destruyan. Muy bien. Uy, han caído monedas. Más bien, monedas de casino. ¡Oh, Dios! ¿Quién ha sido el abusivo que me acaba de reventar tres bolas de nieve? Ni modo. A ver, vamos a ver qué tan lejos llegamos entonces aquí. Vámonos. Bueno, acabo de tomar una vuelta que no estoy seguro si es la correcta o no, pero ya la tomé, así que pues qué importa. Vamos bien, vamos bien, vamos en segunda posición. Otra vez a caer. Perfecto, pues vamos en segunda posición. No hay problema, no hay de qué preocuparse. Vamos muy bien. Ahora vamos a tomar, pues qué ruta tomaremos. La misma tal vez. Me pregunto si este nivel cambia porque no estoy seguro. Pero vámonos por el otro lado. A ver cómo salen las cosas por acá. Tenemos un guante, muy bien. Nos servirá para cuando nos intenten atacar. Y está. No sé si se han dado cuenta, pero en realidad aquí pasamos, pero al revés. O sea, esa parte donde la carretera se pone en el techo, también la hemos circulado. Muy bien, tengo miedo del Knockout. Siento que me va a atacar, así que vámonos muy lejos. ¡Uy, Dios mío! Muy bien. Nos hemos estrellado contra ello. Ni modo. Vamos a ver si podemos dejar lejos al Knuckles. Vámonos. ¿Cómo es que va tan rápido? Bueno, aquí, vámonos por el otro lado. Como siempre, los demás tienden a irse por a la derecha. Nosotros vamos por la izquierda. YOLO, no sé por qué, pero bueno. Vámonos, 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 vámonos. Y ahí va mi torbellino, tómala. Esta es la parte donde les digo que estamos pasando al revés. Básicamente estamos yendo de regreso. Así es como funciona el circuito. Muy bien, pues por ahora vamos en primera posición, en la vuelta 3. Nada podría salir mal, digo. De hecho, sí podría salir mal. Así que vamos a soltar el pez globo, a ver quién se estrella contra él. Y listo. Vamos bien, vamos bien. Vamos cogiendo moneditas. Vamos a ver qué objeto nos sale por aquí. Fuegos artificiales, vamos a lanzarlos antes que nada. ¡Uy, Dios! Perfecto, derrape nivel 2, ya por el tercero. Ahí está, alguien ha lanzado avispas otra vez. ¡Ay, Dios mío! No, ya me volvió a estrellar contra ellas, es en serio. Saca el turbo para volar. Perfecto, hemos recuperado la velocidad con nuestro gran turbo. Y vámonos muy lejos, vámonos muy lejos. Como siempre por la izquierda. Ahí va mi dron, a ver si le doy. ¡Oh, sí le he dado! Justo antes de entrar a la curva, muy bien. Oh, algo viene. Ah, no, olvídalo. No, 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 no viene nada. Tenemos el hielo, perfecto. Si algo se aproxima, le lanzaré mis tres hielos de un jalón para congelarlo. Muy bien, ya no importa. Hemos terminado la carrera en primera posición nuevamente. Sobresaliente. Perfecto. Vamos a ver, pues seguimos en la primera posición con un tiempo de diferencia de 4 segundos respecto a Knuckles, que fue el que tumbamos ahí en la última curva. Y tenemos 30 puntos con diferencia de 5 respecto a Billy Joe. Ya no desbloqueamos nada, así que pues vamos a continuar hacia la última vuelta. Además de haber desbloqueado el trazado actual, que es el camino de la ruleta, pues ahora vamos hacia el Hangar Egg. Vamos a meter nuestras monedas a ver si sacamos algo. ¡No! Bueno, ni modo, qué triste. ¡Ay, Dios! Con este nivel. Este sí se ve bastante complejo. Digo, no solo por la complejidad del circuito, sino porque se ve bastante complicado todo. Tiene tantas cosas y tantos adornos que me pongo nervioso. Muy bien, empezamos bien con turbo de nivel 2 para arrancar. Vamos en primera posición, vamos a ver qué tal nos va aquí. ¡Órale, a volar! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiten sus robots del camino! Perfecto, perfecto. Saquemos el guante para que no nos vayan a atacar. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso está muy cerca! Muy bien, vamos a seguir conservando el derrape para donde terminemos la curva. En este caso acá. Vamos a ver si alcanzamos al Mimi. Vaya que hay tantas curvas aquí, ¿eh? ¡Ya se cayó! ¡What! Ah, no, no, olvídalo, que ha tomado otra ruta alternativa.
No, no es cierto, ¿sí se cayó o no? Bueno, no estoy seguro, vamos a soltar el pez globo de todas formas por aquí. De hecho, sí, han tomado rutas alternativas, por eso se han salido del camino estos tipos. Perfecto, tenemos el salto magnífico, estamos por otra ruta, no sé por dónde están los demás. Pero X, vamos a tener que incorporarnos a la principal. En primera posición, perfecto. Vamos a sacar el dron, a ver si le damos a alguien. No, no le damos nada, no le hemos dado nada. De hecho, tal vez sí, pero bueno, vamos a dejarlo a la suerte. ¿Objeto o turbo? Gran elección, yo creo que el turbo está bien. Y el derrape que hemos logrado también. Así que terminamos la primera vuelta en primera posición, perfecto. ¡Ay, Dios mío! Eso me ha dado un buen susto. Oh, parece ser que se aproximan las avispas. Muy bien, las hemos esquivado. Hemos esquivado el enjambre. Así que pues, prosigamos las vueltas. Me pregunto a qué horas el circuito va a cambiar o algo así. Donde tengamos que salir volando por bote, un barco, no lo sé. Pero ya está. Tenemos el derrape a nivel 3 y lo vamos a ocupar en cuanto salgamos de la curva, que es ahora. Perfecto, vamos en primera posición aún. No hay de qué preocuparse. Estamos bastante lejos de los demás. Voy a seguir acá arriba, no me quiero tirar a ver, a probar suerte allá abajo. Ah, tenemos el hielo, ¿lo lanzo o no lo lanzo? Bueno, lo he lanzado. Ya, no me la pienso tanto con esto. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Pirueta triple y salto magnífico, así que vamos a lanzar los fuegos artificiales a ver a qué le damos. De hecho, nadie se viene por la ruta que yo tomo. Es tan curioso y raro a la vez. Muy bien, pues por ahora tenemos el hielo. Están los demás muy lejos como para lanzárselos, pero de todos modos lo voy a lanzar nada más para hacer espacio para otras cosas. De hecho, aquí pues voy a... ¡Oh, otro enjambre! Dije que voy a tomar el turbo en lugar de un objeto, así que ahora he tomado el objeto en lugar del turbo. Y terminamos la vuelta con la primera posición de nuevo. Solamente nos queda la vuelta número 3, en este caso, para saborear la victoria. ¿A quién le están echando porras? No entiendo. ¿A Sony? Muy bien, X. Vamos a sacar el derrape de nivel 3 nuevamente. Y lo vamos a conservar para la curva donde termina. Listo. Vamos a sacarlo de nuevo. Los demás están arriba de nosotros, por si no se habían dado cuenta. Listo, derrape nivel 3 y vamos a volar de aquí. Lanzamos el dron, que ahora mismo pues no sirve para nada. Estamos muy, muy lejos de los demás. No entiendo cómo ha pasado esto. ¿Cómo ha sido posible que lleguemos tan lejos de todos? Perfecto. Vamos a ver qué tan rápido podemos llegar. De hecho, ya no tenemos a nadie en el mapa. De hecho, tal vez estas son las consecuencias de jugar en clase B. Digo, no soy pro para jugar en A, pero en clase B pensé que estaría a mi nivel. De cualquier forma, pues vamos a terminar esta carrera con todas las maravillas. De hecho, ahí vienen los demás, ya los vi. Se habían retrasado un poco, pero pues ya se están aproximando. Y la meta está aquí. Muy bien, muy bien. Una conducción extraordinaria. Perfecto, pues primera hemos posición. Completado en primera posición la última trazada y hemos logrado el logro resultados. De Holoseum. Yo creo que es por haber completado pues ya el modo Grand Prix como tal. Llegamos con no sé cuánta diferencia, pero bueno, hemos quedado en primera posición, que es lo que importa. Ya no hay nada que desbloquear con Sonic. Y... ¡oh! Hemos desbloqueado un gran premio espejo. Ok. Pues tenemos los trazados desbloqueados por ahora. Y vamos a que nos den nuestra copa. Aunque típico que aquí en esta parte nunca hablan. Es como que muy... muy sencilla. No es ni siquiera como la del Mario Kart, que sí estaba cool. Pues échenme la copa, pues. ¡Ay, Dios mío! La mujercita Mimi ha quedado en tercer puesto, el video en segundo y Sonic, que somos nosotros, en primer puesto. Lo triste es que Sonic ya está tal vez a punto de morir en lo que respecta a los juegos que está sacando Sega. Ya no se venden tan bien como los solían hacer antes. Lo cual es triste, pero pues digo, tal vez deberían darle un descanso, así que por ahora... ¡el nuevo jefe
Tenemos a la un nuevo GP desbloqueado, espejo. Madre de Dios. 10 nuevas copas en espejo. Pues estas no sé si las voy a jugar, la verdad. Oh, mira, aquí tenemos marcadores que cuando he jugado con Frito, muy bien. Pero bueno, chicos, aquí vamos a dejar este pequeño gameplay de Sonic and All-Star Racing Transformers. Espero que les haya gustado. No creo que lo hagan, pero si les interesara, pues déjenme en los comentarios si quieren que haga Tour Mundial también. Pero pues por ahora eso es todo, chicos. No me dejas mantener y comentar qué les ha parecido, que es bienvenido y apoya muchísimo. Eso es todo por ahora. Yo soy Mora Gamer y nos estamos viendo. Adiós.